Cuando exponemos nuestros argumentos a favor de la austeridad, inmediatamente hay algún interlocutor que nos replica que cómo podemos pedir austeridad al conjunto de los ciudadanos cuando hay políticos que se lo han llevado o se lo están llevando crudo. Y la realidad es que esa réplica nos deja descolocados. Y nos deja descolocados porque esos interlocutores tienen razón en denunciar a los políticos corruptos y en estar indignados. Y pedir excusas en nombre de todo el partido, en nombre de todos los militantes honrados que somos los primeros indignados por esos comportamientos. Y que lo que diferencia a unos de otros es cómo se reacciona ante la corrupción. Vosotros sabéis que a mí no me ha temblado el pulso a la hora de actuar contra los corruptos, mucho antes incluso de que actuase la justicia. Pero creo que ahora... Hay que dar una vuelta de tuerca más en nuestro compromiso contra la corrupción y a favor de la limpieza de los políticos. Ya no se trata simplemente de actuar reactivamente contra el que sea corrupto. Yo creo que se trata de poner todos los medios necesarios para actuar proactivamente, para prevenir la aparición de esos corruptos. Quiero anunciaros que voy a pedir al Comité Electoral Regional que articule un procedimiento para que todas, absolutamente todas las personas que vayan a representar al Partido Popular en las próximas elecciones municipales y autonómicas, antes de ser incluídas en las listas y como requisito previo, tengan que presentar en el registro del partido, en el que se habilite por el comité electoral, una declaración detallada de sus bienes, de sus intereses, de su cualificación profesional y de sus ingresos salariales antes de entrar en política.